¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Óptimo Juega. Hoy vamos a ver aquí un posible cambio. Si no habéis visto el vídeo anterior, os recomiendo que lo veáis. Si lo habéis visto, habréis visto que teníamos un mazo prácticamente invencible. Eso era una auténtica locura contra los rivales. Ganábamos en menos de 50 segundos. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones, ¿vale? Porque vaya que algunas cartas nos gusten y posiblemente querráis ver algo nuevo en acción. Hay algunas cosas que se pueden meter, otras cosas que no se pueden meter. Primer cambio que se podría meter en el mazo, ¿vale? Podríamos cambiar, por ejemplo, a los esqueletos por los murciélagos. Si no tenemos gente que ataque por arriba, no tenemos daño por alto, es una buena manera de implementarlo. Y de hecho, lo vamos a probar, ¿vale? Porque de eso va este vídeo. Vamos a tratar de probar cositas diferentes. El gigante, si no os gusta el golem porque tarda mucho, utiliza 8 de recurso. La verdad que es un poco, uf, un poquito complicado. Podemos meter tanto el gigante como este personaje. ¿Vale? El P.E.K.K.A. es muy top. Y lo vamos a cambiar. Vamos a hacer la modificación esta y vamos a ver si nos funciona o no nos funciona. Otro personaje que se puede cambiar aquí es esta carta, ¿vale? Esta carta se puede cambiar. La Witch, la bruja. Yo lo tengo en inglés, si lo tenía en español, igualmente os pongo aquí las imágenes para que veáis alguna carta, si en concreto no la encontráis o lo que sea, que el juego lo tengo en inglés, ¿vale? Si lo veis diferente o lo que sea, que sepáis que por eso. El Mega Minion no es malo, pero realmente tampoco me hace mucha gracia. Y un personaje que tiene mucho potencial, pero para el gasto de recursos que tiene y el daño de zona, prácticamente está equilibrado, pero ya tenemos cartas muy pesadas. ¿Vale? Tenemos cartas muy pesadas en cuanto a recursos. Y si metemos otra de 4, ya se podría hacer algo lento. Esta es para mazos que tengan menos variedad de recursos, que te gasten 2, 3. Pero es que tenemos una carta que ocupa 5 de recursos, otra que ocupa 5, otra que ocupa 4, 4 y otra 7. ¿Vale? Entonces, si lo modificáramos y tendríamos un par de ellas de 3, pues sí se podría meter. Pero si no, es un mazo que no nos va a dejar atacar o defendernos bien a gusto, porque cuando se te juntan las de recursos altos, la verdad que va a ser bastante complicado. Así que nada, vamos a probarla, vamos a ver la nación. Y qué mejor prueba que un par de batallitas, ¿no? Vamos a poner, no estoy nervioso, la verdad que estoy nervioso. Nivel 7, ¿eh? Somos nivel 6. Vale. Tengo mucha tensión ahora mismo para probar esto. Vamos a empezar con un support. Nos tira Goblin, divididos. Sin problemas, por aquí vamos a tirarle la mosquetera, no hay problema. Nos tira. Esto es una perdición, lo que no ha tirado de la. Lo que no ha tirado de los goblins. Es un error que ha cometido brutal. Vamos a meterle murciélagos por aquí. Aquí se ha equivocado. Se ha equivocado clarísimamente, vaya además. Vamos a tirar la bruja ya para contrarrestar un poquito el dragón. No hay nada malo, rival, ¿eh? No hay nada malo, rival. ¡No! ¡Ah! He fallado ahí, tío. Vamos a terminar de reventarle la torre. Yo creo que cae. Vale. Sin problemas. Sin problema, vale. Una vez que derribamos el gigante suyo, ya no tenemos problema ninguno. Ahí ha cometido él un error brutal, como habéis visto. Ahora vamos a intentar ganar la partida del tirón. Vamos a intentar ganar la partida del tirón. Qué bueno es el bomber, ¿eh? Para que veáis qué bueno es el bomber. Es buenísimo, tío. Vale, vamos a meterle al P.E.K.K.A. Y los murciélagos. Que antes teníamos los esqueletos, que a mí personalmente me gustan más. Y vamos a meterle. ¡Ah! Esta la ha hecho muy bien. Esta la ha hecho muy bien, tío. El rival la ha hecho muy bien aquí. La ha hecho muy, muy bien aquí, tío, el rival. El gigante no lo comemos con patatas con el P.E.K.K.A. Ahí también. Y creo que no vamos a llegar. No vamos a llegar no vamos a llegar a hacerle daño ahí. Pero bueno, no problema. Tenemos doble de recursos ahora mismo. Tiramos support, tiramos bruja. Murciélago aquí para terminar de reventar. Nos ayuda ahora. Y yo creo que ya no lo comemos directamente.
Vamos a meterle por aquí. Una locura total. Ya creo que aquí no tiene nada que hacer. Y el bomber, que nos va a ayudar porque quita 200 de daño cada vez que le mete la estructura. Listo. Un nivel 7. No hemos metido dinero en el juego y le hemos ganado fácilmente. Al principio más fácil de lo normal, luego un combate igualado, pero yo he cometido un fallo, le he cometido otro, e igualmente le hemos ganado muy fácil. Vale. Como estáis viendo, tenemos que esperar ya para el siguiente nivel de arena y tenemos que esperar también ya para el siguiente nivel de el pase. ¿Ok? Os pregunté en los comentarios del vídeo anterior que me pusierais si merece la pena activar el pase, el Pass Royal. Y si me ponéis que merece la pena, lo compraré. Si no, pues no lo compraré. Yo creo que merece la pena. Realmente también el precio tampoco es muy alto y las recompensas pueden ayudar mucho, sobre todo cuando lleguemos al tier legendario, a la 35. Nos da tiempo porque quedan 6 días y 7 horas y nos quedan por desbloquear 7. O sea, que tiempo nos dan. Y el legendario este, uf, es muy top. Así que nada. Vamos con el siguiente rival. De momento, bastante bien, bastante guay. El mazo con los cambios, un poquito más débil que el que yo tenía previamente, el que os enseñé en el vídeo anterior. Pero nada mal. Vale, está esperando el rival a que ataquemos. Esto es mala señal porque significa que juega bien. Vamos a tirar la bruja y vamos a meterle aquí algo que no se va a esperar. Que son estas tres cartas tan rápido. Esto es lo malo de esperar a que te ataque el rival primero. Que si no te sabes defender bien, primera torre destruida y esto va detrás. Y ahora cuando tire a alguien para defender, le voy a meter un meteoro aquí, que yo creo que ella ni se va a defender, ¿no? Sí, se defiende. Se defiende, se lo come. Muy bien. Vamos a meterle aquí, vamos a meterle los murciélagos. Va a caer en nada, va a caer en segundos. Ha cometido un error muy tonto, la verdad. Ha cometido un error muy tonto. Este rival no lo ha puesto fácil. Este rival es que no lo ha puesto muy facilito, tío. Este rival no lo ha puesto muy facilito. Vamos a meter un par de cañas aquí. Él se piensa que vamos a defender todo el ataque, pero vamos a reatacar, vamos a contraatacar. Contraatacamos. Perfecto, sin problema. No estamos sufriendo nada de momento. Puede que nos derribe una torre, pero él está derrotado ya. Él está derrotado ya totalmente. Él no tiene nada que hacer, ¿vale? Vale, aquí ya metemos este. Que lo considero el mejor support del juego hasta el momento, por lo menos en el nivel que yo estoy. Vamos a meter los murciélagos para que elimine un poquito de daño residual que tiene. Vamos a meter al bomber para destruir la caseta de los goblins, no viene de lujo. Y vamos a terminar de ganarle ya. Quizás no destruya la torre, pero le vamos a ganar ya directamente, ¿vale? Ya está totalmente destruido, tío. No tiene opciones. No tiene opciones. No tiene opciones ninguna. En ningún momento ha tenido opciones el rival este. Uy. Como estáis viendo, el cambio está bastante bien. El P.E.K.K.A. este quizá es un poquito poco útil. Considero más útil otro personaje. Voy a ver qué cambio podemos hacer en el mazo para seguir mejorándolo. Recordar que teníamos aquí al golem y aquí a los esqueletos. Lo que pasa es que el golem, claro, ocupa 8 de recursos y los esqueletos 3. Son 2 puntos de recursos menos que a lo mejor poder tirar esta carta, ¿vale? El barril de goblin que para mí personalmente pienso que es más útil. ¿Ideas que podemos meter? Pues bueno, voy a sorprender, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a seguir mejorando ese mazo. Y como estáis viendo, es una pasada, una pasada. Prácticamente somos invencibles, gente de nivel superior, gente con cartas que le ha metido dinero al juego, gente que ha comprado el pase de siguiente tier, nos da igual. Somos invencibles prácticamente con este mazo. Así que nada, contadme qué tal os está funcionando y espero que os suscribáis al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.